Escribí una carta a Dios y se la voy a leer. Yo sé que Él lo sabe todo, pero aún así lo voy a hacer. Querido Dios, dos puntos. El punto es que en este punto de la tierra que formaste se ha creado un gran desastre que ahora mismo voy a contarte. Hoy pongo punto y aparte y me siento a meditar y digo, de las escuelas te botan, de ti no se puede hablar ni en el recreo, ahora en los tiroteos me pregunta que en dónde has estado, pero cómo puedes estar en un lugar de donde te han sacado. Ahora vengo y abro signo de interrogación. Para que así me lo expliques mejor. ¿Qué ha pasado con mi nación tan bonita y productiva? Esa misma la que más confiaba en ti. A tu mensaje de amor le han cambiado la mitad. Solo se habla de prosperidad o quién tiene el poder, quién tiene el templo más grande o más miembro a su merced. Pero aunque aquellos que pusiste como líder en la tierra se le olviden tus palabras o traicionen tus promesas, y aunque vendan su conciencia y hagan lo mismo que Judas, que con un sueldito viejo traicionaron la verdad, aún así tú cumplirás y yo vergüenza pasarán. El cielo y